¿Qué tal, amigos de Pasando Revista? ¿Cómo están ustedes? Una nueva aventura, en este caso con la agrupación Camino del Inca, 4x4 puro. Vamos por la vieja Ruta 9 que conectaba el Tala con Huachipas. La vieja Ruta 9, la que usaron los ejércitos, la que se utilizaba hasta que abrieron el nuevo circuito que va por Metán, por Rosario, la frontera. Vamos a llegar a un lugar que se llama Pampa Grande y de ahí vamos a cruzar por un camino que no existe ni siquiera en los mapas, por lo menos que no está habilitado oficialmente, hacia... vamos a llegar hasta Cafayate. Vamos a llegar hacia Cafayate. Así que a prepararse porque van a conocer paisajes realmente poco convencionales, que por lo menos no se pueden hacer tampoco en auto por el estado en que se encuentra esta ruta. Con Pasando Revista entonces comenzamos la aventura de esta manera. Como siempre, la partida ahí a la par de la maternidad en Café del Parque, las camionetas agrupadas y listas para salir. Ahí está el clásico vehículo de Malcolm Reed y las demás camionetas que parten rumbo a una nueva aventura. En este programa debemos acotar que vamos a recordar también los 6 años que está por cumplir la agrupación Camino del Inca. 6 años viajando por distintos lugares del país y de fuera del país también, de tal manera que en este viaje vamos a charlar con algunos de sus referentes. Aquí ya hemos cruzado a Salta, hemos ido por el viejo trazado de la Ruta 9 que pasaba por frente de Trancas y seguía hasta el Tala, y del Tala hemos tomado hacia el Jardín. Hemos pasado precisamente por frente de la estancia El Dátil, donde nació Lola Mora, de quien se cumplió un nuevo aniversario hace poquito. Y estamos llegando para encarar ya esta que era la vieja Ruta 9, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes Pampa Grande, el lugar donde nos dirigíamos. 45 kilómetros de una ruta que está... Por ahí por esa zona está la Laguna Escondida, ¿se acuerdan de la Laguna Escondida? Bueno, lo cierto es que nos esperaba esta ruta. Hacía varios años que no la transitábamos, un viejo molino de piedra marcando este paisaje tan lindo que tiene esta zona del Jardín, pasando el Jardín. Lo cierto es que íbamos a encarar una aventura por un trazado que no figura en los mapas porque se han instalado torres de alta tensión que seguramente vienen desde el dique Cabra Corral y cruzan hacia Cafayate. Bueno, para el control de esas torres se ha construido un camino y es ese camino precisamente el que van a conocer ustedes hoy, Merceta, Pasando Revista, y a este viaje de la agrupación Camino del Inca. Bueno, el tiempo se presentaba inestable, como ha venido ocurriendo prácticamente en los últimos días, ¿no? De tal manera que eso le agrega un aditamento más de expectativa al viaje, porque como es un camino poco transitado, el Camino de las Torres, mucho barro, mucha pendiente, puede ser realmente delicado transitar. Bueno, ahí van apareciendo todos los integrantes de esta travesía. Aquí hay gente de la primera época de Pasando Revista y gente nueva que se ha incorporado para este tipo de viajes con las camionetas debidamente preparadas, ¿no? Ya se había puesto bien en claro que el camino en algún tramo había que usar la baja, porque por la pendiente, y si llegaba a llover, la cosa se iba a complicar mucho más, precisamente por el barro. Pero bien, ahí estaban entusiasmados los muchachos de Tafí Viejo, junto con Manolo, de tal manera que se estaban alineando las camionetas para los 45 kilómetros hacia Pampa Grande. Esta ruta 9, ahí está Osvaldo Gilla y Cacho Gómez con Manolo. Esta vieja Ruta 9 fue la utilizada siempre hasta que se hizo el trazado por Rosario la Frontera y por Metán. Esta vieja Ruta 9 fue histórica. Por aquí marchó la historia, como diría nuestro amigo el profesor Ferreira, allá en Rosario la Frontera, a quien le enviamos un abrazo muy grande. Las camionetas que se ponen en marcha. Y el saludo también para nuestro amigo Augusto Parra, que no pudo viajar en esta oportunidad, pero que justamente hoy está cumpliendo año. Así que
Cucú, su hijita, le mandan un beso grande. Augusto, y bueno, a todas las muchachas del Camino del Inca le mandan un abrazo grande. Y nosotros también a nuestro amigo Augusto Parra. Las camionetas rumbo a Pampa Grande, una estancia con mucha historia en Salta, a donde íbamos a detenernos y salir del camino. Bueno, algunos estaban, sí, como dice Jorge López y Malcolm, gente con coche a galpón. Pablito Zaitune y Goyito García Viagos, muy contentos, por cierto, ya que podían escapar al trabajo, que es lo que más les gusta. Así que había en la ruta algunas evidencias de que había estado lloviendo inclusive el día anterior. Fíjense qué precioso paisaje. Qué precioso paisaje, siempre enmarcado por el río y por estas montañas. Pasando revista, rumbo a Pampa Grande en Salta. Bueno, el saludo para Pepe y para Rubén Bolea. Algún día puede ser que lo saquemos de su salón de peluquería y nos inviten y nos acompañen a uno de estos viajes. Como verán, ahí está la agrupación Camino del Inca marchando por esta vieja Ruta 9, que como ustedes podrán notar, digamos, no tiene el mantenimiento suficiente. O sea, hoy es poco más que una senda, un camino de montaña, siempre flanqueada por el río, siempre acompañando al río. Hay tramos en que se angosta mucho. Para ahora, para cuando comienza la época de lluvia, no hay que descartar algunos derrumbes, de tal manera que es un poco una aventura lanzarse por esta ruta cuando no se conoce si realmente está en condiciones para el verano, ¿no? Además, hay un tramo como a los 20-25 kilómetros donde hay que bajar por el río, cruzar el río y retomar la ruta un poco más adelante. Ya le vamos a mostrar dónde. Siempre hay que hacer unas paradas obligadas porque los paisajes son realmente muy lindos, ¿no? Paisaje maravilloso, una cosa selvática prácticamente. Y fíjense qué lindo, hay unos aleros muy lindos. Ahí está nuestro amigo Cacho Gómez que nos iba guiando por esta senda. Estos son los aleros que yo les decía, que son muy pintorescos y a los que es inevitable no sacarse una fotografía, ¿no es cierto? Fíjense también el barro, que es un elemento que hay que tener en cuenta solamente en este tramo, porque más adelante van a ver ustedes cómo cambia el paisaje. A los 30 kilómetros aproximadamente, cuando uno ya va aproximándose a las alturas del valle de Pampa Grande, el paisaje va cambiando, pero mientras tanto, fíjense estos aleros realmente impresionantes, una ruta muy pintoresca. Siempre decimos que, contamos en el caso de la ruta que va de la Merced a Catamarca, cómo han ido cambiando los trazados, cómo la velocidad de los autos modernos ha exigido que las trazas de las rutas sean por... hay que también, como en este caso, hay que cruzar el río en dos o tres oportunidades. Como la traza de la ruta, al aumentar la velocidad de los vehículos, se ha ido buscando que sean lo menos dificultosa posible. Siempre es posible por el llano. En la montaña se busca que no haya árboles cerca. En fin, ustedes entienden mejor que nadie lo que significa la velocidad hoy en día en las rutas argentinas, ¿no? Pero cuando uno va por estas rutas ya casi abandonadas, digo casi abandonadas porque todavía tienen algo de tránsito, la belleza que enmarca la ruta es realmente fantástica. Son los 6 años de Pasando Revista. Ahí va el negro Richard, con quien vamos a conversar luego. Sinceramente les digo que una agrupación esté tantos años unida y siempre viajando es un verdadero desafío, más aún después del 2001, cuando las cosas se han puesto tan complicadas en materia de cubiertas y de reparaciones, ¿no? Siempre las paradas son motivo para cargadas, para bromas, para chanzas, para comentar cómo va cada vehículo.
de tal manera que lo hace mucho más entretenido a estos viajes de la agrupación Camino del Inca, ¿no? Ahí estamos cruzando, como le decía, la ruta va atrás, la ruta ha quedado allá al fondo. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos tenido que hacer un desvío porque se había hundido tramo de la ruta, que está hundido hace ya bastante tiempo. No es la primera vez que transitamos esta ruta, ya hace 3 o 4 años, inclusive, que la hemos transitado para ir a Huachipa, para ir a lo de nuestro amigo Grillo Bartaburo y Rodolfo Palacio, allá en el río Juramento, para hacer rafting. Así que la verdad que tenemos recuerdos de esta vieja Ruta 9, ¿no? El asadito y la pausa y ya continuamos. Bueno, negro, 6 años ya prontos a cumplir de la agrupación Camino del Inca. ¿Quién hubiera dicho, no? Mira, increíble, ¿no? Pero realmente lo que me decís, 6 años, parece que fue ayer cuando en el Volcán Galán le pusimos el nombre, una noche en Peñón, Camino del Inca. Y bueno, esta justamente es la última travesía, creo que va a ser la última del año. Y bueno, disfrutando estos 6 años que realmente han sido muy, muy, muy satisfactorios. Han sido realmente conocer gente, conocer lugares, ha sido realmente muy lindo, muy lindo, muy linda cosa. Es difícil calcular los miles de kilómetros hechos, ¿no? Realmente hemos hecho muchos, pero muchos kilómetros. Calcular sería imposible. Los lugares que hemos visitado también, imposibles, lugares con más, menos paisaje, pero todo realmente nos ha dado la oportunidad de conocer realmente una Argentina totalmente desconocida, una Argentina que no se conoce y que es bellísima, ¿no? Inclusive 2 viajes a Potosí. Sí, 2 viajes a Potosí, 2 viajes a San Luis de Uyuni. Bueno, cosas muy interesantes que realmente con un grupo así de gente y amigos se puede hacer, solo no se puede hacer. Más allá del hecho de viajar, de conocer lugares, está el grupo humano que, además del grupo base que todavía sigue, se han ido sumando gente nueva, gente con inquietudes, gente con ganas de salir un fin de semana y descubrir nuevos paisajes, ¿no? No, sí, mira, esto realmente atrapa. Vos te das cuenta con gente cuando viene por primera vez con nosotros, realmente se prende y nunca más suelta la agrupación, porque realmente esto le da oportunidad de vivir estos lugares, estar en ciertos lugares que realmente tiene que hacerlo acompañado con gente que conoce, ¿no? Y después, naturalmente, el recuerdo imborrable para los amigos que ya no están con nosotros, pero que en cada viaje los recordamos, como el caso de Chichi Autino. Exactamente, Chichi Autino. Realmente siempre lo queremos. Vos sabés que es algo único en la agrupación, ha sido algo único. No hay persona en la agrupación que no se acuerde siempre de Chichi Autino, ¿no? Nuestro Chichi Autino, ¿no? Nuestro. Claro, porque más allá de los viajes y de conocer el paisaje, lo que a veces no se muestra son los momentos de distensión, cuando comienzan los chistes, las bromas, las anécdotas y lo que le da identidad a la agrupación. Sí, mira, eso, en ese sentido, Chichi dejó una marca tan profunda en nosotros, y bueno, que algo que realmente siempre nos acordamos, su carisma, su predisposición, todo, ¿no? Realmente una persona maravillosa que nunca nos olvidaremos, ¿no? Y sigue nomás Camino del Inca, seguirá adelante, si Dios quiere. Sí, sigue adelante, un poco ahora, un poco más blanda, ¿no? Antes éramos un poquito más cerrados, me doy cuenta que realmente hay gente maravillosa que se puede acercar, y bueno, siempre buscamos nuevos amigos y estamos un poquito más abiertos. Antes éramos muy cerrados, creo, equivocadamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es cierto que en los viajes uno va conociendo otras personalidades distintas a las de la ciudad. Exacto. Entonces, mira, gente nueva que ahora se ha anexado a la agrupación, como Malcon, Augusto Parro, un montón de gente, puede decir, no quiero dejar a nadie afuera, pero bueno, gente como Leonel Sosa, Astudillo, gente maravillosa que realmente son muy buenos, muy útiles y que da gusto estar con ellos, ¿no? Me parece que se viene el asado. Sí, se viene el asado. Corte. Vamos. Claro, el asadito. Yo le digo la verdad, nunca vi tanto hambre como en este asado. Claro, eran 1:30 de la tarde, la desesperación de todo el mundo para tratar de que se haga rápido el fuego y la carne hasta semicruda. Seb Kaufman estaba desesperado ahí llevando leña, todo. Bueno, vamos a la pausa con esta imagen y ya le mostramos cómo terminó el asado. Las imágenes de la estancia de Pampa Grande en Salta con la agrupación Camino del Inca, y nos acordamos mucho de Termas de Río Hondo, y ya saben por qué, ahí viene. Casinos del Sol, abierto todo el año. Entrada sin cargo, todos los juegos en un lugar único.
Casinos del Sol en Termas de Río Hondo, el más grande del norte argentino. Claro que sí, faltaban ahí las aguas termales y los juegos de termas, pero estábamos en Pampa Grande, en Salta, y iban llegando los más retrasados, iban llegando rápidamente porque el asado estaba en marcha y había mucha hambre. Un asado campestre, inolvidable por cierto, porque la verdad que eran cerca de las 2 de la tarde, no había mucho apuro. Ahí viene el móvil de Malcolm Red, entonces a toda velocidad levantando una polvareda impresionante. Bueno, lo que pasa es que Malcolm tiene hasta equipo de buceo tiene ahí adentro, ¿no? Así que la verdad que es un espectáculo. Lo que necesite, Malcolm lo tiene, un tipo supermercado. Cuando le estamos curando el dedo porque se había cortado operando un salame. Así que bueno, el doctor Malcolm Red también tiene la suya, tiene sus anécdotas. Mientras los demás muchachos estaban mostrando un asadito espectacular. Esos asaditos que ustedes ya conocen de los viajes, ¿no? Miren lo que es el costillar. Pero luego hubo que abrir un poco porque iba a llevar varias horas que se haga este asado y el hambre era demasiado. Y van a ver ustedes que por arte de magia van desapareciendo, el asado va desapareciendo a la parrilla. Bueno, era, nos envolvía esa nube tan tentadora del olor a asado. Mientras tanto, los más ansiosos iban comiendo la carne casi cruda, le aviso, ¿no? Era una sensación de apetito. Nada se pierde, todo se transforma. Bueno, acompañado por unas bebidas bastante espirituosas y la charla tendiente a ver a dónde nos dirigíamos, porque el cielo estaba bastante encapotado. Y después del asadito, por supuesto, continuando la marcha, íbamos a llegar unos kilómetros más adelante de Pampa Grande, íbamos a abandonar la Ruta 9, la vieja Ruta 9, hoy convertida en Ruta Provincial, para, abriendo unas cuantas tranqueras, internarnos en la senda que fue abierta para construir, para instalar unas torres de alta tensión que venían bien del dique Cabra Corral. Fíjense, lindo el paisaje. Las arboledas de Pampa Grande. Este es un lugar muy lindo de Salta, el de Pampa Grande. Inclusive el tiempo que estuvimos nosotros ahí comiendo el asado, pasaron varias camionetas. Hacia allá nos dirigíamos. Fíjense, esas cumbres de más de 2.500 y hasta 3.000 metros de altura, por ahí iba a pasar la agrupación Camino del Inca. Siempre que se hace este tipo de viaje es conveniente recordar no hacerlo solo, porque son caminos muy poco transitados y si se larga solo en la camioneta y tiene algún problema, el dolor de cabeza va a ser grande, van a tener que caminar mucho. Inclusive cuando se sale de dos o tres camionetas, siempre es conveniente que alguna tenga malacate. Por las cosas, por las moscas, ¿vio? Por cualquier cosa, porque es inconveniente, uno nunca sabe cómo va a cambiar el tiempo. Miren, observen este panorama de la estancia de Pampa Grande al fondo y de las camionetas ya subiendo por el camino. Esta es una trepada bastante importante que hay, siempre acompañando a las torres, porque el camino se ha construido precisamente para el control de las torres. Fíjense lo que había que subir. Y uno cuando iba logrando más altura, el panorama se iba abriendo. Es famosa una laguna que hay aquí en Pampa Grande, que ya la van a ver ustedes. Ahí está, ¿eh? Esta es la laguna que yo les comentaba. Una laguna muy linda que hay en Pampa Grande, dentro de la estancia, ¿no? Dentro de la propiedad privada. Quizás si hubiera habido sol, el panorama hubiera sido mucho más luminoso, con tantos verdes. Pero aquí ya comenzaba a hacer frío. Estamos cerca de los 1.200, 1.500 metros y ya comenzaba a hacer frío. Y también íbamos a comenzar a conversar con los integrantes, los más veteranos de Camino del Inca, para que nos cuenten su experiencia en estos 6 años. Comenzaba a correr viento, la amenaza de lluvia latente, y si llovía, la cosa se iba a poner bastante complicada. Bastante complicada. Íbamos trepando, no había problema. El problema iba a ser para el otro lado.
cuando tuviéramos que bajar a Cafayate, a la quebrada de Cafayate, a la altura de Tres Cruces, íbamos a llegar. Bueno, con los fundadores de la agrupación Camino del Inca, Osvaldo Gilla, 6 años ya de viaje. 6 años de viaje ya, algunos de los fundadores, son muchos más por supuesto, y esperamos que sea mucho más de 6 años, ¿no? Una agrupación que se formó con muchas ganas, que se mantuvo a través del tiempo, nos seguimos reuniendo todas las semanas y eso es lo más importante, el espíritu y la camaradería, ¿no? Y hay todavía muchos destinos por descubrir, porque nuestra región, inclusive el noreste, es tan grande, tan amplia. Y mira, estamos prácticamente a 2 o 3 horas de la ciudad de Tucumán y mira los paisajes que estamos viendo, andando en baja en los vehículos, algo que la gente no conoce y que lo tiene tan cerca, ¿no? Es un universo muy grande que hay por descubrir todavía. Jorge López, ¿cuáles son los... vos también sos de los fundadores de la agrupación, ¿cuáles son los recuerdos así más vívidos que tenés en este momento a lo largo de 6 años? Si podés resumir, ¿no? Mirá, resumir es difícil, pero en 6 años hemos vivido momentos inolvidables. El 7 de diciembre se cumplen los 6 años. Faltan algunos, como dijo Osvaldo, de los fundadores, pero tenemos viajes como a Labra de la CAI, que fue el primer viaje ya como agrupación Camino del Inca en febrero del 99. Fue inolvidable, nos acompañaste vos. Después estuvimos en los Altos del Moconá. Ese fue realmente que tuvimos que caminar 1 hora por el río con algunas mojadas y llegar a un lugar que... se llega muy poco. Hay que tener mucha suerte que el agua esté baja. Exactamente. Y llegamos nosotros caminando por el río allá en el año 2000, me acuerdo. Después ir a Casabindo. Bueno, ahí la travesía dura fue la guitarreada y los asados, ¿viste? Pero mirá que estamos acá a 3.000 metros, cerca de Cafayate. Hemos entrado al sur del dique Cabra Corral, por Pampa Grande, en un lugar realmente inhóspito, pero así también es bello, ¿no? Creo que la agrupación se merece estos viajes y mucho más, pero lo que más se rescata, Mario, con todos los integrantes es la amistad, ¿no? Sin duda, el grupo que hemos hecho, ¿no? Y lo asado con Jarilla y el Fernet con Coca. Ah, bueno, el Fernet con Coca, los Malbec, que ya se ha puesto de moda, y los asaditos con Jarilla. Así que un asado, un fuerte saludo a todos los que no han podido venir en este viaje, a Rudy, a Jaco, y bueno, que seguramente es difícil que podamos venir todos juntos en los viajes, pero vamos para adelante. Y yo voy a rescatar, y no quiero olvidarme, de gente que son pilares en esta agrupación, y son las mujeres, porque realmente permiten, posibilitan, se bancan, que desaparezcamos por día. Sobre todo la tuya. Sí, porque me ayudó desde un primer momento, ¿no es cierto? No, en serio, las mujeres se tienen que bancar muchas cosas. Que bancar el paseo nuestro. La reunión de los martes y bueno, pero bueno. La despedida de fin de año, que será un jueves, un viernes, no sé, pero gracias a todas las señoras que... Son amortiguadores espectaculares. todas reforzadas, amortiguadores a gas. Y sobre todo hay que agradecerte a vos, Mario, porque en los 6 años de la agrupación estuviste con nosotros, vas a seguir estando con nosotros como fundador también de la agrupación, que lo sos, y esperamos que en los nuevos viajes que hagan nos convoque, por supuesto. Yo nunca me olvido del primer viaje, fue al Parque Nacional del Rey, no se conocían mucho, casi no se conocía la mayoría, y allí la primera noche fue Fernet de por medio, que hubo varias amistades que se comenzaron a formar ahí. Ahí sentamos las bases de la agrupación. Siempre Fratelli Branca estuvo en el medio, estuvo un gran compañero de la travesía, Fratelli Branca, sí. Un gran... saludo para Fratelli si me estás viendo. Bueno, Italia. Ya continuamos viaje. Los paisajes rumbo a Cafayate con la agrupación Camino del Inca. Ya les mostramos los tramos más espectaculares de este viaje.
ahí estamos con la agrupación Camino del Inca rumbo a Cafayate, a la quebrada de Cafayate. Y a esta altura hacía un frío. Y lo primero que pensaba yo, me acordaba de Movilar. Me estaba acordando de Movilar porque por el frío que hacía. Y dice, ¿qué tiene que ver Movilar con el frío? Bueno, Movilar tiene Feder VGH, un aire acondicionado marca líder. Movilar lo tiene. Otras marcas también muy importantes y una excelente financiación. Para el calor que se viene, Feder VGH en Movilar, de 24 de septiembre, uno de sus locales, y los dos locales en la calle Mendoza. Un saludo para la gente de Movilar. Y ahí el paisaje, fíjense lo que yo les decía. Si hubiera llovido, iba a ser muy complicado esto, ¿eh? Porque íbamos rumbo a la quebrada de Cafayate, habíamos dejado atrás ya la estancia de Pampa Grande, estábamos subiendo a casi 3.000 metros de altura. El camino, naturalmente, se presentaba angosto y ahora nos faltaba la pendiente de bajada, que van a ver ustedes qué impresionante, qué pendiente. Ahí tienen ya un anticipo de lo que nos esperaba. Hay que tener mucho cuidado en este camino porque hay varios caminos secundarios, o sea, hay un camino principal que baja hacia Tres Cruces y hay otro camino. Aquí, por ejemplo, nos confundimos, nos equivocamos. Ollito García Viagos riéndose de los guías. Este camino termina en la nada. Después hablamos con Cacho Gómez y nos contó su experiencia en Camino del Inca. Bueno, otro de los fundadores de la agrupación, Cacho Gómez, ¿dónde estamos, Cacho? Bueno, estamos en la cumbre de Caraguasi, a 3.170 metros, 3.200 metros de altura. Esta es parte de la cumbre Calchaquíe, que empiezan en el Negrito, y pasando por La Yesera, por Santa Bárbara, y bueno, en esta parte ya se llama Caraguasi. ¿Cuánto paisaje para descubrir, no? Digo yo, ¿cuántos lugares todavía? Porque es importante, por ejemplo, hacer un avance con las motos primero para después saber si las camionetas pasan. Sí, la verdad que con las motos descubrí muchas cosas para que nosotros después podamos hacer todas estas cosas, ¿no es cierto? Y poder disfrutar de todo este paisaje y de todas las bellezas naturales que tenemos y realmente nosotros la aprovechamos, Mario. Están cayendo piedritas, ¿no? Sí, me parece que son los niños, son los niños que nunca faltan en la agrupación, ¿no es cierto? El niño Osvaldo. El niño Osvaldo, el niño Osvaldo. No tiene infancia nunca. No, me parece que no. Bueno, gracias, Cachito. Gracias, Mario, por acompañarnos una vez más a toda esta travesía. Bueno, un abrazo. Bueno, viaja de todo, ¿no? Personajes extraños, miren, nunca supimos quién era. Un cóndor ahí observándonos. Vamos a la pausa, ya les mostramos la llegada. Fíjense la pendiente impresionante con las camionetas, lo que hubiera sido con esto con agua.
Para unas vacaciones inolvidables, entre a www.lecperturismo.com.ar. Hay muchas alternativas y te podés ganar vacaciones para 4 personas, todo incluido. Podés ser el ganador. Lecper Muñecas 417. Gente de Cardón, como siempre, vistiéndonos para Pasando Revista. Y el paisaje fantástico que ustedes van a ver de la quebrada de Cafayate. Ahí está el río que acompaña a la quebrada de Cafayate. Esto es más o menos a la altura de Tres Cruces, donde íbamos a salir. Y el atardecer se presentaba de esa manera. Esta es la pendiente de bajada de la ruta, que era muy pronunciada. Había que bajar en baja y en primera, en algunos casos, porque los precipicios eran impresionantes, pero lo más lindo de todo era el contraste, los rayos del sol cayendo allá al fondo, dando un efecto curioso, maravilloso, incomparable a este viaje. La pendiente, la fuerte pendiente, nos iba llevando hacia Tres Cruces, pero la baja velocidad que llevaban los vehículos nos permitía también observar desde una altura inimaginable para una camioneta esta quebrada de Cafayate tan famosa, ¿no? La verdad que uno acostumbrado a cruzar desde Salta a Cafayate por la quebrada, pocas veces se imagina estos paisajes que encuentra, ¿no? Observen esta toma, este paneo, donde va mostrando lentamente la quebrada desde una altura de alrededor de 2.000, 2.500 metros estábamos y seguíamos bajando. Y el sol nos iba a dar un nuevo regalo. Aquí ya estamos casi sobre la ruta que vincula Salta con Cafayate. Pensábamos que no íbamos a tener la suerte, pero ahí está. El sol nos iba a dar un regalo maravilloso. El contraste, el colorido tan particular que tiene la quebrada de Cafayate. Las camionetas ya y los pilotos descansando. Y esta postal inolvidable de quizá el último viaje de la agrupación Camino de Inca este año. Ya diciembre es de festejo, de despedida del año. Pero la verdad que ha sido una muy linda experiencia. Y de ahí nos vamos a Cafayate para conversar ya con uno de los nuevos, el doctor Malcolm Red, después de estas imágenes. Bueno, y otro de los de las jóvenes incorporaciones que ha tenido la agrupación Camino del Inca ha sido Malcolm Wright. ¿Cómo estás, Malcolm? Bien, 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 hermoso. Finalizando una nueva jornada, otra nueva travesía. Realmente me impactó, nunca hubiese pensado las maravillas que tiene esta zona. Realmente es un camino bello, bello, muy bajo punto de vista paisaje, pero además la complicación propia para las 4x4, que ha sido realmente muy entretenida, nos hemos divertido muchísimo. Bueno, Malcolm, esta experiencia con Camino del Inca, ¿vos formaste parte antes de algún grupo así o es la primera vez? No, la primera vez que formo parte de un grupo. Yo empiezo con ellos a fines del 2002, así que haré ya casi 2 años que estoy con ellos. Fue una experiencia muy rica en todo sentido, bajo el punto de la amistad, bajo el punto de haber llegado a lugares donde nunca se hubiese imaginado poder haber llegado.
el compañerismo, las cosas realmente fue espectacular. Un muy lindo grupo, una honestidad intelectual grande, ¿no es cierto? Así que realmente es un provecho muy grande. Y bueno, nosotros también tenemos que agradecerte a vos, Malcolm, porque en el tiempo que has estado aquí has demostrado tu solidaridad, tu entrega hacia la agrupación, ¿no es cierto?, reflejada muchas veces en tus actitudes, tanto arriba de la camioneta como en las reuniones, así que la verdad que es un gusto tenerte aquí en la agrupación y ojalá que nos sigas acompañando y que estos 6 años de la agrupación se conviertan en muchos años más, ¿no? Sí, yo espero que sí, aparte te agradezco muchísimo los conceptos, pero realmente ha sido un placer haber estado con todos ustedes. Realmente yo no soy de hacer mucha vida social, pero con esto ha cambiado un poco mi carácter. Lo único que te pedimos, no le siga incorporando cosas a la camioneta. Lo que pasa es que... ¿Cuánto pesa? Las cosas que se le incorporan a la camioneta siempre es en sentido comunitario. Porque inclusive en este momento varios ya han dejado de llevar sus cosas porque saben que yo las llevo, así que... Además ha sido protagonista de las maniobras más espectaculares. Sí, porque lo que pasa es que cuando estamos arriba en algún lugar inhóspito, no tener el supermercado cerca, entonces tenés que prever muchas veces muchas cosas y meter mano a lo que necesitamos. Yo te digo la verdad, en este viaje me ha tocado con Cacho Gómez. Y sinceramente muy aburrido. Lo tuyo es, todo lo tuyo es la adrenalina del viaje. Yo creo que te está buscando problemas y serios, ¿no? Así él sabe que, ¿sabes qué pasa? Maneja tan bien que no tenés sorpresa. En el caso tuyo, ya de por sí el bamboleo del vehículo ya es una emoción, ¿no es cierto? Y si a eso le agregamos otros elementos más... Yo voy tranquilo, porque imagínate, porque yo lo llevo al doctor Nadie Boren conmigo. Va como seda. Significa que manejo muy bien. Gracias, Malcolm. No, muchísimas gracias a todos ustedes, en especial vos, por esta oportunidad de poder expresarme, ¿no es cierto? Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Estas son postales de Cafayate. Y lamentablemente tenemos que despedirnos con una noticia triste. Un hombre amante de la naturaleza, un profesor universitario, un doctor en matemática, el profesor Orlando Bravo, ha dejado de existir luego de una larga enfermedad. Un hombre que tenía una pasión por la naturaleza, por la arqueología, pese a no ser arqueólogo, era un hombre que ha visitado, no tengo duda que ha sido el hombre que más ha caminado gran parte del país, ha escalado montañas desde el Everest hasta el Aconcagua y cuánto cerro encontró. Nuestro homenaje desde Pasando Revista, la desaparición física de este hombre, el profesor doctor Orlando Bravo, que realmente nos ha dejado un gran legado, un gran recuerdo. Con esta imagen, lamentablemente, tenemos que cerrar nuestro programa recordando a don Orlando Bravo y el pésame para toda su familia y para todos sus amigos. La recordación, entonces, de un amante de la naturaleza y un hombre que guió a los jóvenes de todas las generaciones a amar la naturaleza y a conocer montañas, los paisajes tan lindos que tiene nuestra Argentina. Con esto nos despedimos hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Que está, se ve perfectamente bien. La sombra de esa piedra daba en una ventana de una pirga que está detrás. Eso lo pude ver personalmente. Ahora, esa piedra estaba realzada porque era el centro de una plataforma circular de unos 6 metros de diámetro, de unos 40 centímetros de altura, y dentro de esa plataforma otra más chica que rodeaba la piedra, hecha con granza muy fina. Es decir, estaba muy, muy, muy potenciada la piedra. Uno no podía pasar desapercibido de esa circunstancia. A lo que ustedes han visto, ya es el resto muy saqueado por los buscadores de tesoros.